Hi, good evening. Hi, everyone. Hola, hola. Good evening. Hola, Reina, good evening. Hi. Hola, ¿cómo están? Hi, we're fine. Teacher. Excelente, Reina, excelente. Qué bueno. Bueno, acá estamos en una noche de miércoles a iniciar de nuevo con todo. Ok, voy a presentar, voy a la pantalla, ¿verdad? Let's see. And then we will get started. Okay, perfect. Dun, okay, excellent. Now we have here a reflection. Tenemos aquí una reflexión y yo quisiera saber si alguien la puede leer. Let's see. Who wants to read it? Never stop learning because life never stops teaching. Perfect. Thank you so much, Reina. Let's see. ¿Qué entendemos de esta frase que tenemos acá? ¿Será que alguien tiene una noción de qué significa? Tell me, Reina. Nunca nos detengamos para aprender, dice, porque la vida nunca se para Nunca. enseñar. Exacto, excelente. Thank you, Reina Altagracia. Thank you so much. Excellent. That's the meaning, right? Ese es el significado. A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos esa reflexión? Let's see. Puede ser en español, ¿verdad? No importa. Como por ejemplo, teacher, nunca te des por vencido, siempre sigue adelante. Sí, exacto, excelente. La frase, ¿verdad? Dice, nunca te detengas de aprender porque la vida nunca se detiene para enseñarnos, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿verdad? A veces, no, es que ya aprender ya no está para mí, no, que yo creo que ya no puedo aprender de esto. Cuando en realidad sí, sí podemos seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque la vida nos sigue enseñando constantemente todos los días. Every day we learn one thing, one new thing. Todos los días aprendemos algo nuevo, una cosa nueva, ¿verdad? Así que hoy, con actitud de aprendizaje, vamos a iniciar esta clase. Hemos estado viendo Simple Present, ¿verdad? Y ayer estábamos viendo las WH questions. Entonces, para que recordemos un poquito, hablamos de what time, a qué horas, how, qué es cómo, where, dónde. I'm sorry, give me a moment. Let's see. Entonces tenemos la WH question here. Luego tenemos el auxiliar, ¿verdad? Porque estamos haciendo una pregunta. Luego tenemos el sujeto, el verbo y el complemento si se necesita. Y la question mark, ¿verdad? El signo de interrogación. Entonces damos algunos ejemplos. What time does an engineer go to the work? How do the teachers get to the work? Where does a judge work? How do they like it? Y también hablábamos y decíamos sobre unir, ¿verdad? What does she, what does he, what do you, ¿verdad? Para que se hiciera mejor la pronunciación. Entonces, otra cosa
que debemos como tomar en cuenta es que al momento de hacer la pregunta, nosotros tenemos que encontrarle sentido, ¿verdad? Ordenar tal y como es. Y a veces ustedes se van a dar cuenta que no es necesario tener este grammar escrito porque ya lo tenemos en la cabecita. Una vez que practicamos las preguntas, luego es súper, súper fácil hacer una pregunta. Ya no nos tenemos que ver el cuaderno, ¿verdad? Sino que ya entendemos y ya sabemos cómo hacer las preguntas. Así que teníamos una actividad, ¿verdad? Levante la mano aquí, ¿quién la terminó? Let's see. La actividad de ayer, si se recuerdan. Tan, 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 tan. Let's see, what is it? Here. Ajá. ¿O quieren tiempo para terminarla hoy? Ustedes digan. Ah, let's see, no se me queden callados. No me he terminado. No lo ha terminado, ok. ¿Alguien más? ¿Todos necesitan tiempo para hacerlo hoy y pasar hoy? Ah, ponga un pulgar ahí. Ver, ¿puedo probar yo? Yeah, let's see. Bye. Poniendo mío un chiquitito, a ver. I work in a company firm as an assistant. I get up around 5 in the morning. Then I go by bus to a river at around 8 in the morning. For part time, work on later in the afternoon. I dedicate myself to rain saving class at the university from 2 in the afternoon until 8 at night. Okay, thank you so much, María José. Gracias por ese ejemplo, por ese párrafo. Okay, thank you so much, María. Bien, voy a dar. Let's see, 5 minutitos. 5 minutos y en todo eso, pues vamos a ver, voy a poner sus nombres en la ruleta. Así que permítanme, voy a dejar de compartir. Let's see. Now we have. Voy a dejar de compartir un momento. Y ustedes siguen trabajando ahí. A las 8:14, ¿okay? 8:14. Hola, buenas noches, Ticha. Hola, hola. Esta tarea sería como de las actividades que uno hace diarias. Sí. Es para practicar. Vaya, vaya, está bien. Ok.
Okay, los que se van agregando. Remember, ayer teníamos una actividad que era sobre escribir un párrafo, ¿verdad? Sobre un escenario de nuestro trabajo soñado o de nuestra rutina soñada. Por ejemplo, yo decía aquí que yo era piloto, me levanto a las 4 de la mañana, voy en carro al trabajo y decía que tenía una gran casa, ¿verdad? Entonces ustedes se iban a poner creativos a la hora de hacer su párrafo. Por eso les he dado 5 minutos ahorita y no voy a decidir yo quién va a pasar, sino que la ruleta. Ok, so levante la mano quien ya está listo. Excelente. Stephanie, Luis. Excelente. Reina, it's ready. Good, good, good. Perfect. Well, let's see. Let's get started. Okay, here we have your names. Okay, y yo le voy a dar clic y esa persona, la que aparezca acá, ella va a ser la que nos va a ayudar con su par. Let's see. One, two, three. Let's see. Stephanie Hernández, you're the winner. Let's see, Stephanie, we want to listen to you. Okay, yo lo hice de esta manera, teacher. I am a nurse. I get up at 5 o'clock. I take a bus to work. I have a little house, but I have 2 beds, 1 TV, a mirror, and I have a little kitchen. I have a stove, microwave oven, refrigerator, and the weekend I go to the park with to learn English and Spanish. Wow, excellent. Perfect, Stephanie. Thank you so much for that example. Okay. Gracias, Stephanie, por ese ejemplo. Vamos a pasar al otro volunteer. Let's see. Tan, tan, tan. Eric Hernandez, you're the winner. Ajá, Eric. Good night. Ayer no me conecté, pero ahorita estaba terminando. Tengo las indicaciones que dio. Deme un Sí. segundo. Ok, está bien. Sí, me avisa. O si gusta, lo vamos a dejar que sea el último. Ok, vamos a pasar al siguiente y me recuerda Eric que usted va a ser el. No, ahorita ya sube. Ah, ok, ok, perfect. Go ahead. Corto, corto, ¿verdad? Sí, sí. Good night, I am a doctor in a city at the hospital. I get up every day, go to work, and but I help many people. Wow, excellent. You help many people. Thank you so much, Eric. Give him a clap. Excellent. Gracias. Let's see. You're welcome. Let's see. Who else? Tan, 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 tan. No, Stephanie ya pasó. Hay que jugar la lotería, anda con suerte. Sí. Let's see.
Luis Alberto. Ahí dice Luis, ¿verdad? Lo escribí mal, perdón. Luis Alberto, let's see. We want to hear you, Luis. Where are you? ¿Será que no está Luis? Albert. Ah, yeah, you're there. Luis Alberto. Sí. Excelente. Denos su párrafo. Queremos escucharlo. I like it swimming. I like it too good to the dancing with me friends. I like it being an auto machine. Ok, excelente. Una pregunta. ¿Qué profesión es la que usted tiene? O sea, en el párrafo, ¿verdad? I like swimming. Ah, Tengo tres. swim, Sí, nadar. tres. Sí. Ok, un nadador. Sí. Thank you, Luis. Thank you, Luis. Hey. Let's see. Vamos a ver quién es el ganador esta vez. Kevin Reyes, you're the winner, Kevin. How are you, Kevin? ¿Cómo te sientes de haber ganado? Kevin, how are you? Where are you? Yeah, you're Con there. suerte. Sí, ¿verdad? Mucha, mucha suerte. Let's see. Puede poner la otra pantalla. Yeah, of course. Allá en Engineer, I get up at 5 a.m. clock. I drive my car to work. I speak so English. Okay. Okay, thank That's you. it. Excellent, Kevin. Thank you so much. Perfect. Let's see. Excellent. Vaya, un último. Let's see. Vamos a ver quién es el ganador de esta noche. Tan, 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 tan. Reina, you're the winner. Let's see, Reina. I am a teacher. I get up at 5 in the morning. I am going to take the bus at 6 o'clock in the morning. I play with my nephew in the afternoon at 7 the night. I have a dinner and go to sleep 9 p.m. Excellent. Thank you, Reina. Thank you so much for that example. Ok, gracias. Gracias a todos por sus ejemplos. Muy buenos, la verdad. ¿Sí, Luis? Díganos. ¿O no tiene el micrófono encendido? Ok, fue error ahí. Ok. Perfecto. Bien, esos eran, voy a quitar los audífonos, esos eran los párrafos, ¿verdad? Y tomábamos en cuenta los jobs y las rutinas. Ahora bien, vamos a seguir con las questions. Let's see here. Ah, quiero preguntar, ¿no hay ninguna pregunta con respecto a las preguntas? Valga la redundancia. Creo que todo ha quedado súper claro, ¿verdad? Y ahí con los ejercicios que ustedes tienen ahí, pues háganlos y vamos a ir mejorando mucho más. Ok, entonces podemos pasar al siguiente tema de hoy, que son los adjectives. Ok, adjectives. En este momento nosotros vamos a describir un adjective. Describe a noun o una cosa o una persona o una situación, ¿verdad? Describe las situaciones.
Entonces, en este caso, vamos a describir los jobs y las occupations. Entonces, aquí en la pantalla, let's see, en la pantalla tenemos terrible, fantastic, great, busy, quiet, scary, different, cool, exciting, and boring. Estos son algunos de los adjetivos. Terrible es terrible, ¿verdad? Fantastic, fantástico. Great es grandioso. Busy es ocupado. Right, quiet es quieto o tranquilo. Scary es algo que da miedo. Different, pues diferente. Cool, algo genial. Exciting es algo emocionante. Y boring, algo aburrido. Entonces, vamos a describir los jobs, ¿verdad? Let's see, para eso tenemos un videito en nuestra plataforma y yo quiero que ustedes lo escuchen para que lo podamos entender mejor el tema. So give me a moment. We're in this section 3. Okay, let's see. See, we are here. Y colóquenle volumen a su teléfono o a su computadora. Y vamos a empezar con este video. Pongan mucha atención. No sé si... Teacher, no se escucha. ¿No se escucha? Ah, bueno. Oh, okay, yeah. I always forget that. Share the sound. Okay, perfect. Here we go. Thank you for your advice. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus
plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or an plus profession plus has plus article A or an plus adjective plus noun. Ok, let's see. Primero vamos a ver de un tipo y luego vamos a seguir viendo en la otra parte. Ok, él explicaba que tenemos, por ejemplo, o podemos utilizar el adjetivo antes, después de be o is, ¿verdad? El verb to be. Ok, si no me equivoco, ustedes en el curso pasado ya vieron el verb to be, right? ¿Ya lo vieron? El verb to be, por ejemplo, my mom. Sí, sí, I am, right? Yes. Okay. Ok, thank you, gracias. Entonces, esto es parecido. ¿Por qué? Porque estamos describiendo, queremos describir. Así que vamos a ir a la presentación. I'm sorry. Ok. Para que no nos confundamos, ok, tenemos primero, yo se lo voy a explicar de esta manera, así que póngame atención. We have here an article. A-N-N significa... se llaman article, ¿ok? Entonces, bien, pero ahorita digamos que no nos pongamos a pensar en cómo se llama. Entonces escribimos a or an para poner una profesión, ¿verdad? O para poner un objeto, lo que decíamos, no me recuerdo si fue en esta clase, lo que decíamos que, por ejemplo, a house, ¿verdad? Estamos diciendo una casa, a house. Or an apple. ¿Por qué en? Porque utilizamos a cuando la siguiente palabra es con una consonante y utilizamos en cuando la siguiente palabra es una vocal, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ir haciendo ejemplos para que ustedes puedan entenderme de la mejor manera y ya van a ver a qué me refiero. Ok. Aquí tenemos la profesión. Miren, aquí se las he puesto. For example, voy a hacer la primera yo. A doctor. Ay, perdón, lo voy a hacer en blanco. Let's see. A doctor. Lo voy a hacer separado. A doctor. Ok, ahora viene el apóstrofe. ¿Por qué decimos que vamos a ocupar el apóstrofe y la S? Porque estamos indicando la posesión, ¿ok? Entonces, en este caso, si ponemos a doctor's job, estamos diciendo el trabajo del doctor, ¿ok? Eso significaría esta oración, el trabajo del doctor, o el trabajo de un doctor, porque estamos diciendo uno, ¿verdad? El trabajo de un doctor. Entonces, ahora ponemos el verb to be. Estamos hablando de uno, ¿verdad? El trabajo de un doctor. Entonces, ¿cuál verb utilizamos? El is. El is, ¿verdad? Gracias. El is, a doctor's job is, por ejemplo, podemos poner. Aquí, yeah, tell me, Eric. Ah, Tyler. Tired, right? En este caso, otra cosita que les voy a explicar. No escribimos así, tired, sino que ponemos tiring. ¿Por qué? Porque estamos describiendo un objeto. Solo cuando vamos a describir a una persona o cómo está una persona, vamos a decir tired, por ejemplo. Tired. O aburrido. Bored es para personas, people. Y boring
es lo mismo, es aburrido, estamos describiendo también, pero esta es para objects. Ok, bored y boring es algo diferente. Ok. Así que en este caso es tiring. Para objetos. Para objetos. Perfecto. Pero ese es un buen ejemplo, Eric. Ahora bien, otra cosita que les quiero explicar y que quiero que quede así claro. Nosotros estamos describiendo ahorita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no, digamos que es mejor que entiendan el tema y no que se lo aprendan, porque si no lo aprendemos a veces lo podemos olvidar. Entonces, por ejemplo, me imagino que en el curso pasado vieron, por ejemplo, una oración, algo así. My mom, for example, is, ¿verdad? Is beautiful. Ok, my mom is beautiful. Estamos describiendo también, ¿verdad? Entonces, solo recuérdense de del verb be. Aquí estamos describiendo algo, una profesión de alguien, el trabajo de alguien, ¿verdad? Pero es casi, casi lo mismo. ¿Ok? Por eso es mejor que encuentren el sentido de la oración y no exactamente aprenderlo. Right? Ok. El trabajo vamos a seguir describiendo. Por ejemplo, ¿será que Luis Ortiz, puedes ayudarme con el segundo ejemplo? Si tú quieres esta profesión y este... No vi, teacher. Ah, el segundo, vamos a ir, digamos, por orden. Mason and exciting. Ok, la profesión es esta y el adjetivo que vamos a utilizar es este. Ok. A Mason's job is exciting. Ok. A Mason. Ajá, excellent. A Mason. Ay. Mason's job is exciting. Okay. No exactamente, ¿verdad? El trabajo de un how do you say Mason? O sea, alguien que trabaja en construcción, pero no es exactamente un ingeniero. Un albañil. Albañil, gracias. Se me había olvidado la palabra. Ok, let's see. A mason's job is exciting. Perfect. Thank you so much, Luis. Excellent. Let's see. Vamos a ver. Voy a preguntar a Lucía Peñate. Lucía, how are you? How are you, teach? I'm doing great. Ok. Vamos a ver. Por ejemplo, driver y hard. Ok. Ahora bien. Okay. Ay, espérenme. Voy a conectar mi compu. Denme un segundo. Ok, now we have. Sí, te escucho. Ok, a driver job is hard. Ok, a driver job is hard. Like that? Are you sure? Falta algo. No lo sé. El apóstrofe. La apóstrofe. El apóstrofe. Excelente.
A driver's job is hard. Okay. Ajá, si no ponemos el apóstrofe y la S, entonces no estamos indicando que es el trabajo del job, right? Y aquí me falta la S. Que es el trabajo del conductor, ¿verdad? Okay, let's see. Stephanie Hernández, can you help me with the next one? A salesperson's job is difficult. Salesperson. Like that, right? Así? Yes. Okay. Yes. It's hard, it's difficult. Excellent. Thank you so much. Give her a clap. You're welcome. Let's see. Okay. Let's see. Ada Esmeralda. A lawyer. A journalist, en este caso. No, lawyer. Lawyer. Ah, lawyer. Okay. Lawyer. Lo quiere hacer con lawyer. Lawyer. Que es abogado, ¿verdad? Lawyer. Sí, sí. Lawyer. ¿Ah? El apóstrofe. Excellent. I like it. Ajá. El apóstrofe. Ah. Okay, voy. Y luego. Okay. Okay, Joe. Lawyer's job, excellent. Is difficult. Difficult, okay. Difficult, uh-huh. Difficult, excellent. Difficult, yeah. And terrible. Yeah, I can imagine. Mm-hmm. Okay, volunteer. Hi, teacher. Hi, hi. Tell me. Uh-huh. Reina, yo. Gracias. A journalist? Okay. Journalist. Let's see. Journalist job. Journalist. Journalist. Okay, journalists. Job is dangerous. Dangerous. Excellent. Uy, dangerous. Perfect. Thank you so much. You're welcome. Okay, let's see. Who else? Volunteer? Hi, Miss. Good evening. Good evening. No me recuerdo. No. César, right? Okay, César. Yes. Tell me. Okay. Accountant job is very difficult. Accountant. Okay. Con. Cuesta escribirlo, sí. Like that? I don't remember. The accountant. Contador. Yeah, countdown. I don't remember. Can you spell it? ¿Puedes decir las letras? Deletrearlo. Ajá, deletrearlo. Hey. Hey, are you sure? Countdowns? Le vamos a preguntar a San Google porque ni yo me acuerdo. Yo creo que es counter. Solo así como se escucha counter. Yeah, exactly, counter. Ah, no, aquí dice. Ajá, cabal, counter. A-C-C-O-U-N-T-A-N-T. Counter. I think it's like that. No, miss, es primero A, accountant. Accountant. A-A. Wow. T-C. Repítalo, por favor. A-C-C. Ajá. O. Mhm. M. Ajá.
Oh, N. Ajá, N, ajá. T. Ajá. A. Ajá. M. M de nuevo, pero N, perdón. N, ajá, ajá. D. Solo una N, D. Really? Wow. Hay que quitarle una N. Una N. Ajá, una N. Ajá. Accountant. El contador. Ajá. Accountant. Sí, pero termina con T al final, accountant. Ah, no es de, sino que esté. Este. Aquí vamos a ver. No, sí, accountant. Tienes razón. T. La última es T. Este, la última. No es de este. A content. Correct. Okay. Let's see. Accountant. Voy a corroborar esa palabra porque creo que es. Yo la busqué yo en el diccionario, así es. Así a es. Content, okay. Así yo es. Había escuchado counter. Es la más que se encuentra en todas partes, pero accountant. Okay. Así como puedes escribirlo, así es el trabajo, créeme. Wow. I can't imagine. Job is difficult. It's difficult. Perfect. Thank you. Ya ven, aquí todos aprendemos algo nuevo todos los días. Imagínense, ni sabíamos y la frase de este día así decía. Que la conexión es baja. ¿Eh? Que la conexión es baja, el que no tengo micrófono, dice. Y ahí sería con la AN al principio. Su micrófono no está trabajando. Por favor, revise su conexión. Directa. Gracias, Manuel. Thank you so much. Edwin, are you talking with us? Yes, talking. Edwin? Okay, creo que no, ¿verdad? Okay. Someone else? ¿Alguien más? ¿Que hagamos el último ejercicio de este? Yo, Miss. Ajá, yo. Yo, a ver quién dice yo. Yo. ¿Kevin? Sí. Okay, let's see. A receptionist, Joe is... Wait, a receptionist like that, only like that? Solo así? Real apostrophe. Okay. Reception. Job is boring. Is boring, right? Boring. Okay, thank you, Kevin. Thank you so much. Let's see. Bien. Creo que no tenemos ninguna duda con este, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yes, teacher. Excellent. I like it. Bien, ahora sí, vamos a la segunda parte del video y pongámosle atención. To express these same examples. Stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective, and finally we need to add the noun, which in this case is job.
Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using B plus adjectives and adjective plus noun. Okay, eso lo estamos haciendo, ¿verdad? Dice que expresemos nuestras ideas de las dos maneras. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Okay, ya vimos be, verb be, plus an adjective, right? Ahora vamos a ver la forma adjective plus noun. Adjective plus noun. Okay, qué calor, ¿verdad? Por cierto, qué calor. Ah, horrible. El calor. Eso me tiene desesperada también. Ay, ya me imagino. Wow, pero bueno, vamos a ver qué se le puede hacer. Let's see. Lo mismo, ¿verdad? Ya vimos la forma anterior. Ahora, como les decía, es mejor entender la frase que memorizarlo, porque memorizarlo cuesta más y se nos puede olvidar. Entonces, escribimos el article. Y vamos a ver doctor. For example, a doctor, las misma profesión, ya van a ver por qué. A doctor has, right? As a boring job, en este caso. As a boring job. Okay. Ok, lo único que cambia o es diferente a las de las demás es que siempre estamos hablando de un doctor, ¿verdad? Por eso ponemos a doctor. No, ahora no lo lleva. Ahora lleva el verbo has, que es tener. Entonces, ahora el adjetivo va antes del noun. En este caso es job. Y siempre, 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 siempre va a ir. Por ejemplo, no sé si ustedes ya han visto estas oraciones. Por ejemplo, I have a big house, ¿verdad? ¿Lo recuerdan ese ejemplo? I have a big house. En español nosotros decimos tengo una casa grande, o sea, va al revés, ¿verdad? Pero en inglés no podemos, I have a house big. No se puede. Por eso siempre el adjetivo va a ir antes de lo que estemos describiendo. ¿Ok? O I have a beautiful beautiful car, for example. No puedo decir, I have a car beautiful. No, I have a beautiful car. Ok, por eso, acá es lo mismo. El adjetivo va a ir antes del noun. Let's see. A ver, voy a preguntar a Manuel. Ayúdame con el siguiente ejemplo. A Mason. A Mason has an exciting job. Exciting, excellent. Job. Okay.
Bien, ¿por qué lo quise conectar con los dos ejemplos? Por ejemplo, una manera de decir a doctor's job is exciting es lo mismo que decir a doctor has an exciting, for example, an exciting job o boring job. Es una forma de decirlo también. Es lo mismo, pero escrito diferente. Estamos describiendo el mismo, pero es diferente. Entonces, nosotros elegimos cuál usar. Perfect. Let's see. De las dos formas se puede decir. Sí, de las dos formas. Exacto. Let's see. Edwin Rivas. Yes. Hi. 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 Good evening. Ayúdame con el driver and heart. Driver have. A driver have. Ajá, excelente, has, excelente. A driver. Driver has. A. Heavy, ¿no está? Heavy job. A heavy job, ok. Like that? Yes. Ok, a heavy job. Un trabajo duro, ¿verdad? En este caso es, it's better when we say hard. Porque estamos describiendo, ¿verdad? Heavy es para cosas diferentes. Cuando hablamos ya de objetos en sí. Entonces, para describir algo es mejor hard. Hard. Aunque los dos es como duro o pesado, right? Let's see. Luis Ortiz. Next one. Okay. Salesperson has a difficult job. Hey, excellent. Has a difficult job, right? Perfect. Thank you. Okay. Let's see, Eric. I want to listen to you. El otro, a journalist. A journalist. Has. Excellent. Has. A cool jobs. A cool job. Excellent. Yeah. It makes sense. Un periodista tiene un trabajo genial, un trabajo cool. Let's see. Another one. Alguien que me diga por qué utilizamos have y no have, perdón, has y no have. Porque se habla de terceras personas. Excelente. Estamos y tercera persona que es solo una, ¿verdad? She, he, it. En eso estamos hablando solo. O de ella, o de él, o de eso. Excelente. Sí. Reina. Can you help me with the next one? Está lloviendo, dice Reina. Ya escribí en el grupo que no escucha muy bien. Voy a tratar, teacher. Voy a tratar. Oh, okay, okay, perfect. No worries. A lawyer. A lawyer, excellent. Has a terrible job. Excellent. Terrible job. Excellent. Thank you so much, Reina. Let's see, Amilcar. Hi, Amilcar. I want to listen to you. Queremos escucharlo. Tyler has an athlete. John. Can you repeat it? ¿Puedes repetirlo? Has
See, let's see, my internet is kind of slow. Has a good cool job. Yum. Yeah, actually, yes, right? Tienen un trabajo cool. Ok, aquí utilizamos an porque esta palabra va con una vocal, right? Ok, vamos a ver el otro ejemplo. Let's see. Quiero escuchar a María José Chavarría. ¿Cuál sería? Ya, vamos con este, en architect. Sería architect. Like that. Only that. Has Cool job. Ok, o podríamos, no hemos usado el dangerous. Teacher, y ahí no agregaríamos el N. Teacher, no es and. Excelente, yeah. Estaba a punto de preguntarle a, yeah, of course. Estaba a punto de preguntarle a María José si era así. Entonces, sabemos que va con N, right? An architect. Yeah. Teacher. Tell me. Entonces, la segunda oración, Amazon has an exciting job, sería. Está has con... an exciting, yeah, of course. Otra cosa. Has an exciting job. Excelente, gracias por la observación. También en este caso, como Luis decía, antes del adjetivo va también con N. N. También lo utilizamos siempre, siempre, siempre. Que lo vayamos a utilizar debemos de fijarnos en eso. Ok, veamos si están bien todas entonces. Terrible, cool, and dangerous. Fighting hard. Ese es el único, ¿verdad? Que teníamos así. Perfect. Yeah, great job. Congratulations, guys. De verdad, felicidades. Han estado muy atentos. Sé que han aprendido muchísimo este día y vamos a seguir aprendiendo. Así que gracias. Yeah, tell me. Solo un favor, creo que paso a la otra diapositiva, solo para tomar captura y hacer apunte. Ok, la anterior, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. Ahora la otra, Miss, porfa. Solo para tomar captura. La no, la que estábamos, la última, esa. Ok, ok. Ahorita. Gracias. Yo okay. Solo tengo una duda. ¿Sí? En la formulación, como usted nos ha puesto ahí, de las oraciones, ¿sí? La palabra profession está tildada, ¿verdad que no va tildada? No, es el corrector, porque está en español, ¿verdad? Es así, profession. Ajá, fue el corrector que me corrigió y me corrigió mal. Ay, ¿alguien habló? Teacher. Yeah, tell me. Tengo una duda. Sí, dígame. Siempre es con un am. El am es siempre cuando la siguiente palabra es vocal o solo con a. No, siempre, siempre. Aquí las dos son con vocal, ¿verdad? Pero ayer veíamos un ejemplo, por ejemplo, decíamos an engineer. Y es con E, toda vocal.
Sí, okay, toda gracias. Okay. Siempre que comencemos con una vocal, vamos a agregar N. Uh-huh. Siempre que el otro, sí, exacto, que el otro objeto o de lo que estemos hablando sea A con vocal. Okay. Ok. Okay, gracias chicos, de verdad me quedaría un poquito más, pero ya no podemos. Thank you so much for this class. Gracias. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye.